Thank you.
Comería un caballero y nosotros. El pajarillo, el pajarillo, pero... Habrás comido un poco esta mañana. Thank you.
Va. Thank you.
la noche, o buena la preparación de la Pascua, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, vino y llenándose de valor entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José de Arimatea. Nicodemo, el que había ido primero donde él, vino de noche trayendo un compuesto de mirra y aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo, ungiéndole con especias aromáticas que habían comprado María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, y lo depositaron en un sepulcro nuevo. Celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, todos, llena eres de gracia.
Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora